All right. Let me have two volunteers, please. Okay, two volunteers. Erika, nosotros. Vamos a darle chance a alguien que no ha participado, Abdul. Okay. Participó, Angie participó, Jaime participó. Quiero que la gente que no ha participado participe. Okay, Patricia Guzmán y Fátima Flores. Patricia Guzmán y Fátima Flores. ¿Con quién trabajó usted, Fátima? Con Zulma. Ok, pues vamos, Fátima Flores y Zulma. ¡Action! Wow, what is? It's a cell phone. Oh, cool. Thank you, Fátima. It's great. You're welcome. ¿Quién será la otra persona? Ah, ok, that was it. ¿Ese era todo el diálogo? Qué cortito. No. Es que son tres personas las que interactúan. Ah, ¿quién es la otra persona? Exacto, eso. No sé, por eso pregunta. Ah, Patricia. Vamos a ir con Patricia Guzmán. Oh, what is? What's this? What's this? Wow. What this? What's no this? Sería ahí no open de ser de abrir el otro regalo, teacher. Algo así. Uh-huh. O la otra caja. ¿Sí? Yes, that is correct. No open. Okay. Okay, oh, what are these? They are earrings. They are interesting. Thank you. They very good. El mismo hicieron. Okay, that's okay. All right, applause for the pronunciation. Good job, ladies. Okay. Ladies and gentlemen, it is time for us to move on. It's time for me to go because work. Gotta go get it, come back with it. Don't forget it, let me get it one more time for the bottle of wine. So I gotta let you go, but I know that you guys are gonna keep on practicing. Por favor, guys, no tengan pena si se quedan trabados en la plataforma. Ahora estuve viendo que estaban dándose vueltas y vueltas en la misma cosa hasta que una persona a mí vino a preguntar a mí. Ok, si usted escribe en el chat del WhatsApp, yo casi no me meto mucho allí. Eso es más que para que ustedes interactúen y para administración. Pero si usted me hace la pregunta a mí, teacher, fíjese que me manda el screenshot. Estoy en esta actividad, ya probé así, ya probé asá, y no puedo. Boom. Yo, con mucho gusto, yo paso trabajando, siempre paso activo, pero siempre paso pendiente de mi grupo. Así que esté haciendo lo que esté haciendo. Si estoy dormido, ahí sí, I'm so sorry for you. Pero por lo contrario, sí estoy a su alcance y sí les quiero ayudar y les voy a ayudar. Dígame, Jaime, ¿levantó la mano? Sí, tengo una consulta. Solo tengo una, más que todo es una duda. Yeah. En parte de mi diálogo, del diálogo que hicimos con nuestras compañeras, perdón, yo coloqué una parte donde dice they are a headphones, son unos audífonos. Okay, pero they are headphones. El hecho de que lleve H y que la H es muda, sé si es muda en este caso. ¿Cuál H? Poner, ¿la de phones o la de head? No, head, correcto. Head, o la de head. Simple, head, correcto. Uh-huh. En este caso sería they are a headphones o they are headphones. Pues acuérdese que hay dos tipos de H's.
Ajá. Ok, está la H pronunciada y está la H silenciosa. Voy a tomarle 5 minutos a la otra clase. Ojalá no se me enojen. Por ejemplo, tú dices headphones. Ok, la palabra headphones no lleva ni A. Perdón. No lleva ni A ni an. ¿Por qué? Porque es plural, headphones. Entonces, pero, en todo pero caso, si tampoco llevaría... Vaya, pero si vos decís, por ejemplo... Llevaría el que, pronombre. No, el que yo tengo es un headset. Estos no son headphones. Ajá, este es un headset. Ajá. En este caso, yo dijera a headset. Ahora, si yo te digo la palabra... Una palabra con H que no se pronuncia la H. Hotel, por ejemplo. No, hotel se pronuncia la H. Hotel, ah, okay. Headset, help, headphones. Todo ese G se pronuncia. Eso quiere decir que es pronunciado. Pero hay otras palabras. Con cell phone. ¿Ah? Con cell phone también. Ajá, cell phone, sí. No, una palabra que empiece con H, pero la H muda. Dame un segundo. Teacher, elephant. Elephant. No, pero es que no, elephant no empieza con H. Estamos hablando de la H. Pasa que lo que pasa es que sí, toda palabra que comienza con H, sí es pronunciable. Hospital, por ejemplo. O sea, en realidad, la H sí se pronuncia. Man. Se pronuncia... con un parecido como si fuese con aquí está, ¿no? Okay, aquí está. Repita por favor. Hour. Okay. Tú dices una hora. 1 hour. La clase dura una hora. Teacher, y que no es hour. No. Aquí lo voy a escribir. Ya tengo la lista. Ve, está hour, honest, honor, vehicle. Todas estas que están acá, hour, honest, vehicle, todas estas palabras, la H no se pronuncia. ¿La ven? Ok, yes. Aquí están, aquí se las voy a escribir. Hour, H-O-U-R, so tú vas a decir an hour. ¿Por qué? Porque la H no se pronuncia. O si tú decís, él es un hombre honesto. An honest man. Honest. No se pronuncia. Tú decís, es un honor en conocerte. Honor. It's an honor. Honor. Meeting you. Honor. Meeting you. Ok. La otra es vehicle. Honest. Vehículo. Ahí sería a vehicle porque empieza con B. Pero el objetivo es que hay H's, hay palabras que la H es pronunciada y hay otras palabras que la H no es pronunciada. ¿Esa era la pregunta? Entonces, ¿en dónde va a llevar el A o el AN? El A es cuando es consonante, cuando es pronunciada. Y el an, cuando no se pronuncia, cuando es silenciosa. Por ejemplo, en este caso, si yo te digo an hour, la palabra hour es vocal. Honest hour. Empieza con O, es vocal. Right? So le vas a poner an. Cuando es silenciosa es an y cuando es pronunciada es a. Ok. Ese era mi duda entonces. Okay, excellent. All right, guys. Thank you all. And we continue tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Goodbye. See you later, alligator.